Muchos padres ya son conscientes de la importancia que puede tener para un niño la educación y el correcto desarrollo de sus emociones, pero no saben cómo empezar con ello. ¿Y cómo puedo expresar las emociones? Pues las expreso sin hacerme daño o sin hacer daño a los demás. Entonces, esto es necesario enseñarlo en la vida de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque somos seres 100% emocionales, vamos a tener emociones todo el tiempo. Entonces, nuestros niños y nuestras niñas deben aprender a expresar estas emociones. Cuando yo, como papá o como mamá, le digo a mi hijo, no sintas el enojo, no sintas, ¿por qué estás gritando tanto? ¿Por qué estás llorando? Eso no se debe de hacer. Ahí yo lo que hago es que le estoy inhibiendo las emociones. Y no podemos inhibir las emociones porque es parte nuestra. Y las emociones, es importante mencionar, no son ni buenas ni malas, son emociones que llegan a nosotros y debemos aprender a expresarlas. Y el primer pasito, papá y mamá, para que vos con tu hijo, con tu hija, le enseñes esta gestión emocional, es indicarle qué es esta emoción, que el niño logre identificar esa emoción, que empiece a trabajar con sensaciones, dónde siente la emoción, porque el primer lugar por donde pasa una emoción es por el cuerpo. Entonces, ¿dónde la siento y cómo la puedo expresar de una manera adecuada, sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás? Y lo otro es que papá y mamá empiezas a comunicarte más con tu hijo para que él te pueda compartir, para que él tenga esta confianza. ¿Y cómo me puedo comunicar con mi hijo? Bien, desde interesarme por sus gustos, por lo que él está viendo en ese momento, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y compartir en familia. Retomemos esos hábitos que nosotros tuvimos cuando crecimos, que era almorzar juntos o cenar juntos o compartir algunos juegos de calle, en la calle, jugar algunos juegos tradicionales. Agregó que de no prestarle atención al desarrollo de sus emociones puede ocasionar problemas de conducta dentro de los colegios. Se van a estar dando problemas de conducta en la escuela porque entonces van a estar queriendo llamar la atención de papá de una manera negativa. ¿Y cómo la llaman? A través de golpes, a través de pleitos con otros, porque ellos no saben cómo expresar esa emoción. Entonces yo voy a ir y me voy a impulsar nada más. Esto es lo que hacen tus hijos. Y otro punto también es que tus hijos, puedes tener hijos de que no quieran conversar con vos y que no quieran socializar también. Cuando un niño no logra expresar sus emociones, se va inhibiendo y cuando mires tenés un niño de que ya no quiere socializar y te puede estar generando trastornos a futuro. Noticias 12, Darlene Téllez.